Aragón tiene 33 comarcas, con un abanico de paisajes y una paleta de colores que van desde el verde de los Pirineos al ocre agreste de las sierras del sur. Huesca, Zaragoza y Teruel, tres provincias cuyo recorrido iniciamos aquí, en Espacios Naturales. Los pasos expertos de Fernando Lampre nos acompañan en este camino por los espacios naturales. Maestrazgo, calidad natural. Un hecho que avala la calidad natural y paisajística del Maestrazgo es que el 50% de la comarca está incluida en la Red Natura 2000. Lo mejor para descubrir el Maestrazgo es sentirse partícipe de él, recorrer, respirar y sentir una tierra que ha conseguido mantener lugares naturales de extraordinaria belleza. Este territorio turolense alberga paisajes que son capaces de despertar emociones. Este es un paisaje accidentado, un paisaje de contrastes. Sierras, cauces fluviales encajados, bosques, grandes desniveles y grutas son elementos identificativos del Maestrazgo, una de las comarcas más agraciadas, naturalmente. La comarca del Maestrazgo se extiende por el sector oriental del sistema ibérico turolense. Limita al norte con el Bajo Aragón, al este con la provincia de Castellón, al sur con Gúdar-Jabalambre y al oeste con la comunidad de Teruel, Cuencas Mineras y Andorra-Sierra de Arcos. El Maestrazgo ocupa una superficie de más de 1.200 kilómetros cuadrados. Y tanto por extensión como por riqueza natural, es necesario planificar milimétricamente el viaje. A más de 1.600 metros de altitud, nace el río que recoge las aguas del Maestrazgo, el Guadalope. Aquí comienza nuestro viaje por la comarca. Junto al nacimiento del Guadalope existe uno de esos lugares especiales, debido a una configuración hidrológica ciertamente caprichosa. En plena cuenca mediterránea, la divisoria de aguas del puerto de Sollavientos constituye el escenario donde dos gotas de lluvia que caen casi juntas pueden tomar, en escasísimos centímetros, direcciones distintas. Una se irá hacia el río Sollavientos, luego a la Alfambra y directamente al Turia, mientras que la otra marchará por el Guadalope hasta llegar al Ebro. Agua y tierra son los elementos que conforman el paisaje natural del Maestrazgo. Agua porque su importante red fluvial serpentea toda la comarca, y tierra porque, además de la parte externa, contiene un importante patrimonio subterráneo. Los órganos de Montoro, el nacimiento del río Pitarque, las gargantas del río Guadalope, las grutas de cristal. Estas son solo algunas de las piezas que forman el rompecabezas natural del Maestrazgo. El primer punto de partida de la ruta que hemos elegido es el nacimiento del río Pitarque. Para llegar al nacimiento del río Pitarque, salimos de Cantavieja por la carretera A226. Al llegar al puerto de Cuarto Pelado, se sigue la ruta de Cañada de Benatanduz y Villarruengo. Tras bajar el puerto de Villarruengo, hay que tomar el desvío a la localidad de Pitarque. Un sendero señalizado y muy frecuentado llega al nacimiento. Vamos a ir de excursión hasta el nacimiento del río Pitarque. El camino se puede hacer en algo más de una hora. Es bastante cómodo y además es apto para todas las edades. Nosotros os lo vamos a enseñar. ¿Me acompañáis? La ruta, de gran interés geológico, fluvial y botánico, resulta interesante durante todo el año, pero es en primavera cuando nos muestra su máximo esplendor. Agua, roquedo y vegetación se ensamblan en un bello mosaico rebosante de fuerza y color. A mitad de camino se encuentra la ermita de la Virgen de la Peña, una construcción sencilla que resulta un lugar perfecto para hacer un alto en el camino y contemplar cómo van creciendo las paredes de las peñas que se cierran sobre el valle.
Poco a poco el río Pitarque discurre más encajado por un profundo cañón, fruto de la erosión fluvial sobre las rocas calizas. Entre los murallones pueden observarse torreones y travertinos, resultando estos últimos de la precipitación del carbonato cálcico sobre restos vegetales. El río conforma un ambiente fluvial de profundas pozas, de aguas cristalinas y pequeñas cascadas. La humedad de la garganta permite la presencia de una gran variedad de árboles. Pronto se llega al conjunto de surgencias o manantiales que forman el nacimiento del río Pitarque, a veces con caudales de hasta 1.500 litros. El agua sale en tropel por todas partes. Su rumor compone una auténtica sinfonía en este fantástico paraje. Después de una buena temporada de lluvias, el nacimiento del río Pitarque se encuentra en todo su esplendor. Y eso sucede porque los freáticos, las aguas subterráneas, se encuentran a rebosar. Entonces podemos observar este maravilloso espectáculo. Vemos brotar el agua por numerosas surgencias, por muchos manantiales que brotan desde la misma roca, desde las mismas entrañas del Maestrazgo. El caudaloso río Pitarque es afluente del Guadalope. En su recorrido por el Maestrazgo, atesora lugares de extraordinaria belleza. Uno de los más conocidos y accesibles es el que perfilan los llamados órganos de Montoro. Para llegar hasta los órganos de Montoro, hay que seguir la carretera que va de Villarluengo a Ejulbe. Antes del desvío de Montoro de Mezquita y de cruzar el puente sobre el río Guadalope, aparecerán estas agujas verticales. Existe un mirador señalizado sobre los órganos. Los órganos de Montoro son un prodigio de la naturaleza. De por sí, estos fenomenales estratos de caliza vertical ya son una obra de arte. Pero faltaba algo, faltaba un hábil escultor que terminara el trabajo. Y ese ha sido el río Guadalope y sus afluentes, los que han terminado de dar forma a este espectacular macizo rocoso. El encajamiento del río Guadalope excavó y evacuó los materiales blandos como margas y yesos. Así, la pared calcárea quedó expuesta a la acción de la lluvia y el agua de escorrentía, que fueron esculpiendo multitud de regueros verticales cada vez más profundos, creando una sucesión de agujas puntiagudas que se asemejan a los tubos de un órgano. De ahí su nombre.